llegaron. El clásico, las piedras, listado. Toma la punta por dentro el número 2. San Mambo corre con dos cuerpos de ventaja. Su ubicación del 9, descocado. A la tercera ubicación se viene desempeñando por dentro el número 1. Oggiorno, cuarta ubicación, lo va haciendo el número 7, Netway. A la cabeza se coloca por el lado entre la pista el número 4, Rómulo. Penúltima ubicación, lo va haciendo el número 6, Módico Precio. Viene cerrando la marcha el número 5, Pastizales. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 en 25 segundos con 44 centésimas. Y el puntero es el número 2, San Mambo. Corre con 6 cuerpos de ventaja su ubicación del número 1, Oggiorno. Al cuerpo se coloca por fuera el número 9, descocado, medio cuerpo adentro queda el competidor número 4, Rómulo. Quinta ubicación, viene actuando el número 6, Módico Precio, a la cabeza lo va haciendo el número 7, Netway. Siempre cierra la marcha el número 5, Pastizales. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 800 metros en 50 segundos con 20 centésimas y el puntero es el 2, San Mambo. Corre con 5 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Oggiorno. A la tercera ubicación se desempeña por fuera el número 9, descocado. Cuarta ubicación adentro para el 4, Rómulo. Quinta ubicación se viene desempeñando el competidor número 5, Pastizales, a la cabeza lo va haciendo el número 6, Módico Precio, cierra la marcha ahora el número 7, Netway. Los competidores enfrentan la señal indicatoria los primeros 1.200 metros en 1 minuto 14 segundos con 75 centésimas y no hay variantes. El puntero es el 2, San Mambo, corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, Oggiorno, a la cabeza se coloca el 9, descocado. Cuarta ubicación por fuera para el 5, Pastizales, cuarta y quinto lugar adentro lo va haciendo el número 4, Rómulo. Sexta ubicación para el número 6, Módico Precio. Último corre el número 7, Netway. Pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. El puntero es el número 2, San Mambo. Corre con la cabeza de ventaja sobre el 1, Oggiorno. Tercera ubicación por fuera para el 9, descocado. Cuarta ubicación adentro para el 4, Rómulo. Quinto corre el número 6, Módico Precio. Sexta ubicación para el número 5, Pastizales. Último fuera de carrera queda el 7, Netway. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Domina por fuera el número 9, descocado. Estira cuerpo de ventaja sobre el 2, San Mambo. A la tercera ubicación el número 1, Oggiorno. Y Jorno, los competidores se enfrentan a los últimos 50 metros con la monta de José María Silva. Impone condiciones, descocado en el clásico Las Piedras, listado. Excusaron el disco.
inobjetable. El caballo llegaba muy bien a la carrera. Su último triunfo hace un mes había sido muy claro. El tema eran los 200 metros más. Walter Báez lo entendió perfectamente y lo puso 10 puntos para la carrera. Él estaba muy confiado. José María Silva le dio una conducción excelente. Supo dónde venir, dónde estaban los enemigos. Sorpresivamente aparece un caballo que hace una muy buena carrera, como el que entró segundo, cosa que siempre es bueno para el turf. Pero Descocado sigue superándose, nos sigue dando alegrías. Como decía la otra vez, el matrimonio que conforman sus padres, demostrado y Dil, es un matrimonio espectacular. Tenemos tres hermanos enteros, ganadores clásicos, Desconfiado, Deslizada, Descocado. Tenemos uno para este año, que todavía no debutó. Las ilusiones vienen ahí. Vienen más ilusiones, porque yo siempre digo, el turf es futuro. Uno gana esta carrera y ya está pensando en mañana. ¿Qué vamos a correr mañana? ¿Cómo lo vamos a preparar? Si no lo pensaste antes de la carrera, ¿verdad? Siempre futuro, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque hoy uno disfruta este triunfo de esta manera, pero sabe que hay cosas mejores por venir. O por lo menos sueña con que hay cosas mejores por venir. Y entonces esto se termina en una pasión cargada de una gran adrenalina que, bueno, fíjate nosotros, humildemente lo digo, repito las palabras del triunfo anterior, humildemente, nosotros queremos que Descocado sea uno de los representantes uruguayos en el próximo Latino. Vamos a pasar por las etapas que establezca la Comisión Hípica y se definan cómo se clasifican los caballos y aspiramos a lograr un lugar. Veremos si lo logramos. ¿Para quién va este triunfo? Este triunfo va muy especialmente para Cacho Moreira. Cacho Moreira es un personaje que siempre está en el comedor y que siempre está en la foto de Descocado. Pelo blanco, siempre es el primero en gritarlo y siempre es el primero en venir a la foto. Ahora está sufriendo un mal de salud, de que se está recuperando, pero entonces desde acá le decimos, Cacho, el triunfo es para vos. Te esperamos en la próxima. Felicitaciones. Muchas gracias.